entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Héctor Rodríguez, gobernador electo a la gobernación del estado de Miranda. Gracias por estar con nosotros. Lo primero, conocer sus impresiones con este resultado. Saber si ustedes internamente lo esperaban. Obviamente, cuando tú te preparas para una campaña, lo que quieres es ganar, pero hay elementos de análisis que de repente pueden hacer que cuestiones la posibilidad de esta victoria. Yo quisiera conocer sus impresiones en este sentido. Bueno, buenas tardes, Andrine. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo de Miranda. Quiero agradecer, primero que nada, a todo el pueblo que me dio su confianza, a todo el pueblo de Miranda que votó por esta propuesta, y a quienes no votaron, también mandarles un abrazo de reconocimiento a los que no votaron por mí o a los que no votaron en el proceso de ayer, un abrazo de reconocimiento y un compromiso de que vamos a trabajar para todas y para todos. Que aquí el perdedor fue la guarimba, fue la violencia, fue el odio, fue la traición, y ganó la paz, ganó el futuro de Miranda, y eso convoca a todas las mirandinas y a todos los mirandinos. Sí, sí nos los esperábamos. Fuimos haciendo una campaña, Andrina, yo diría una campaña bonita. Visitamos más de 511 comunidades, para ser exacto. Escuchamos a la gente, dialogamos con la gente, construimos juntos un plan de gobierno para Miranda. Asumimos un compromiso con cada una de las comunidades de Miranda, y ahí yo fui sintiendo cómo la esperanza, las ganas, la energía se fue acumulando. Eso mismo se iba expresando en los estudios de opinión, en los tracking. Eso mismo se iba expresando en los cierres de campaña, que fueron multitudinarios, llenos de mujeres, de juventud. Así que el día de la elección, sí, estaba seguro de que íbamos a ganar. Usted utilizó una palabra clave, y es, se asumió un compromiso. ¿Cómo garantizar que ese compromiso se traduzca en obras concretas cuando se habla del estado Miranda como uno de los estados que tiene un índice de violencia más alto de toda Venezuela? ¿Por dónde comenzar? Sí, tiene el índice de violencia y de inseguridad más alto de toda Venezuela. Es el primer estado en secuestros, en asesinatos y en robos. Así que hay que empezar por ahí. Esa va a ser la prioridad. El plan de gobierno que construimos con la gente tiene cuatro prioridades. La seguridad, la economía, las políticas sociales y lo que hemos llamado el derecho a la ciudad, todos los servicios públicos. En esas cuatro dimensiones nos vamos a concentrar y vamos a colocar todo el esfuerzo desde hoy mismo. Ya he nombrado a la comisión de enlace, que hoy a las 3 de la tarde estará en la gobernación de Miranda. Mañana recibimos la credencial del Consejo Nacional Electoral y esta misma semana arranca el trabajo. Tenemos que recuperar la policía de Miranda, que la desaparecieron. Miranda necesita 10.000 funcionarios. Ya he estado en comunicaciones con el ministro de Interior y Justicia para que del corte que está formando la Policía Nacional, la Universidad Nacional, este mismo año nos den 2.000 policías de los que están formando. Apenas tiene 900 de los 10.000. Es decir, en los próximos 3 meses vamos a triplicar la presencia de la policía de Miranda en todo el territorio mirandino. Nosotros nos vamos a comprometer y vamos a trabajar muy duro por recuperar la seguridad del estado Miranda. En cuanto a esos compromisos, el tiempo es fundamental, porque a veces se hacen estos planteamientos y propuestas de soluciones, pero queda en el aire en cuánto tiempo se puede materializar. Yo quisiera que usted me hiciera a mí una propuesta de tiempo, como para que en ese tiempo tengamos la oportunidad de poder sentarnos aquí y que usted presente un balance y diga, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que nos faltó. El tiempo va a haber progresividad, no va a haber soluciones mágicas a ningún problema, pero en el próximo trimestre vamos a triplicar la presencia de la policía. De 900 funcionarios vamos a pasar a 2.900 de aquí a diciembre, así que en diciembre ya podemos hacer un primer balance de los resultados. El plan de seguridad no es solamente policial, es llevar la policía a 10.000 funcionarios de aquí a que termine el periodo constitucional, es tener mayor presencia, es reiluminar las calles, es retomar las políticas de prevención. La gestión anterior eliminó todas las políticas de prevención, eliminó el Instituto de la Juventud, el Instituto de Cultura, dejó de invertir en deporte, en educación, eliminó el Instituto de las Mujeres. Nosotros vamos rápidamente en este trimestre a retomar. En la próxima semana estaré creando de nuevo el Instituto de la Juventud, el Instituto de Cultura. Vamos a homologar a todos los maestros mirandinos, vamos a mejorar la calidad de la educación. Así es, un plan integral que tiene que ver con políticas de prevención, tiene que ver con presencia policial, que la pensamos triplicar en el próximo trimestre, y tiene que ver con lo urbano, la reiluminación de las calles, el mantenimiento de las vías, la conectividad telefónica e internet, que si a ti te pasa algo tú puedas llamar al 911 y te llegue una patrulla, te llegue una ambulancia si la necesitas. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. Pero ya que me quieres evaluar con tiempos concretos, pues en diciembre podemos hacer ya un primer balance de la gestión. Cuando se piensa en propuestas locales y sobre todo lo que fue el desarrollo de esta campaña de elecciones regionales,
hablar de propuestas y de soluciones cuando se forma parte del gobierno nacional es un poco contradictorio, porque muchos de los problemas que existen en cada uno de los estados se trasladan a toda la geografía nacional. ¿Cómo pensar en propuestas cuando al Ejecutivo Nacional aún le falta por dar esas respuestas que necesitan los venezolanos en materia de abastecimiento, en materia de seguridad, en valores macros como la inflación? ¿Cómo pensar en esas propuestas sin que le choque al elector? Yo creo que por el contrario va a ser una fortaleza. Estos últimos 8 años lo que ha hecho la gobernación de Miranda es pelear con el gobierno nacional. Y yo creo que el pueblo está saturado de esa pelea. Nosotros no venimos a pelear, venimos a trabajar coordinadamente. Venimos a decirle al gobierno nacional, queremos trabajar juntos. Queremos que la gobernación ayude a recuperar los hospitales, los CDI, los barrios adentro. Queremos que el gobierno nacional nos ayude a homologar a todos los maestros de Estado Miranda. Es decir, a partir de hoy se acaba la pelea que hemos tenido los últimos 8 años entre un gobierno regional que se ha utilizado para la discordia, para la confrontación, para aspiraciones presidenciales, para la Guarima. Nosotros no vamos a eso, a la gobernación. Vamos a trabajar. O sea, que ya no hay excusas. No hay excusas. No hay excusa. De nosotros ninguna no podemos, de las 17 gobernaciones que hasta ahora... Bueno, yo asumo la responsabilidad por la gobernación de Miranda y además porque hay un contraste. Venimos de una gobernación opositora que lo que ha hecho en estos 8 años es pelear. Nosotros no podemos excusarlo. Nosotros tenemos que llegar a la gobernación a trabajar. Y a trabajar por todas y por todos. Vamos a utilizar la relación fuerte, amorosa que tenemos con el gobierno nacional para que el Estado Miranda mejore. Interpretando lo que sucedió el día de ayer, una vez que se conocen los resultados, desde la mesa de la unidad, el representante de todo lo que fue el comando de campaña, Gerardo Blay, hace un pronunciamiento y también un exhorto porque no reconocen los resultados y están pidiendo una auditoría, al tiempo que también el Ejecutivo Nacional solicitó una auditoría del proceso. ¿Cómo enviar un mensaje de transparencia a lo local y sobre todo a lo internacional, cuando está en tela de juicio cada uno de estos resultados? Quiero citar lo que ha dicho también la coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández. Ella denunció que en el estado Miranda se perdió la comunicación con el 30% de las actas y los testigos, por lo que aún no se han dirigido al país para confrontar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Hay dudas de estos resultados. ¿Qué responde usted a estas dudas? ¿Cuándo los han reconocido? ¿Cuándo en la historia, en los últimos 18 años, ellos han reconocido una derrota? O sea, a mí, eso que me estás planteando no me extraña. Yo estaba seguro que si ganábamos, la respuesta natural de la oposición es no reconocemos resultados, porque ha sido su respuesta histórica. No olvidemos que todavía estamos esperando las pruebas del fraude que Ramos Ayud dijo que iba a presentar. O sea, y lo peor es que la oposición menosprecia a sus electores. Convocaron a la violencia, les mintieron diciendo que si ganaban la Asamblea Nacional sacaban las colas y después le dicen descaradamente, no, eso era marketing electoral. Les prometieron que en 6 meses sacaban a Maduro, les dijeron que el 5 de julio no había desfile militar, les dijeron que la constituyente no iba, les dijeron que no se estaban sentando en la mesa del diálogo y todo eso era mentira. Gobernaron mal, porque se van de la gobernación de Miranda sin tener una obra nueva que mostrar. Y después le dicen a la gente, no, es que el gobierno no quiere que ustedes voten. No, la gente no les fue a votar porque se sienten traicionados por los dirigentes de la oposición. Ese resultado es producto en gran parte de los errores que ha cometido la oposición. Yo creo que lo más sano que puede hacer la oposición es reflexionar sobre cómo viene haciendo política, cómo las peleas internas, la mentira, la violencia y el mal gobierno de ellos ha generado un gran nivel de frustración en sus electores. A la oposición le recomiendo una profunda reflexión de cómo está haciendo la política, porque sus electores le dieron un mensaje muy claro. Estamos cansados de la violencia, de la mentira, del odio y de la traición. En el discurso de Gerardo Blay el día de ayer, además de desconocer los resultados, él dejaba entre líneas la posibilidad de que se fueran a la calle a defender los resultados que ellos consideran legítimos. Acerca de esta posibilidad, ¿qué piensa? Yo creo que no deberían volver a cometer ese error. Cada vez que han llamado a la calle, lo que hace es una gran parte de sus seguidores alejarse de ellos. Gerardo Blay es alcalde de el estado Miranda. Y quiero mandarle un mensaje a todos los alcaldes. Esta misma semana los estoy convocando a la Casa Amarilla, a los alcaldes chavistas, a los alcaldes opositores. Vamos a Miranda a trabajar, a concentrarnos en recoger la basura, en mejorar la seguridad, en iluminar las calles. Dejemos atrás. El pueblo venezolano dio un mensaje claro. Es la más alta participación que ha tenido todas las elecciones de gobernadores. Supera el 60%. Escuchemos con tranquilidad y con respeto el mensaje que nos dio el pueblo venezolano, que no quiere guarimba, no quiere calle, no quiere violencia, quiere trabajo, quiere que nos concentremos en los problemas concretos del pueblo venezolano. Hay una pregunta fundamental que plantea mucha dicotomía, sobre todo cuando habla del porcentaje de participación. ¿Cómo explicar que en un país con unos índices de inflación como los que
que tiene Venezuela, con un descontento generalizado propio de esa misma situación económica, con una inseguridad que golpea. ¿Cómo se justifica que siga el respaldo al Partido Socialista Unido de Venezuela? Y si eso usted lo considera coherente. Claro, porque falta algo en el análisis. Las guarimbas, la mentira, la traición, las peleas internas de la oposición. O sea, que el oxígeno del chavismo es la ineficacia de la oposición. En parte, estas elecciones son expresión de eso. Es un pueblo que te está diciendo, no quiero que soluciones los problemas peleando. No quiero que soluciones los problemas quemando viva persona. Quiero que soluciones los problemas trabajando. Y el chavismo no ha desconocido los problemas que hay. No desconoce los problemas económicos. Tal vez tenemos narrativas distintas. Tal vez la oposición puede decir, es culpa de la ineficiencia. Y nosotros decimos, bajaron los commodities y hay guerra. O es que es falso que están las sanciones de Trump. Pero podemos tener narrativas distintas y el pueblo elegirá. Ahora, ¿cuáles son las respuestas que da cada sector? Nosotros decimos, apostemos a la producción nacional. ¿Qué dice la oposición? Solicita sanciones, genera guarimba, genera violencia, y la población dijo, sí, hay un problema, pero no es por la violencia y las sanciones de Trump que se van a solucionar. Es más coherente la propuesta que está haciendo el chavismo, que es, dialoguemos, dejemos la pelea y pongámonos a trabajar. Y el pueblo tomó un mensaje muy claro. Entre esas dos opciones, las opciones de las sanciones y las guarimbas, o la opción del diálogo y el trabajo, yo apuesto al diálogo y al trabajo sin desconocer, porque no lo hacemos, los problemas concretos que tenemos. Y ese es el mensaje que queremos dar hoy. Después de ese mensaje claro que dio el pueblo, es el mensaje que le damos al pueblo venezolano y a la oposición venezolana. Pongámonos a trabajar, pongámonos a darle solución a los problemas concretos de la gente. En el marco de la geopolítica hay un análisis que hacer en tres tiempos de lo que fueron estas elecciones regionales. Los pronunciamientos que hubo por parte de Colombia, Juan Manuel Santos cuestionaba la legitimidad del proceso, también del Departamento de Estado consideraban que todas las trabas que se habían puesto por parte del Consejo Nacional Electoral quitaban la legitimidad de estas elecciones, también hubo pronunciamientos por parte de Canadá. Hoy ya la Unión Europea se ha pronunciado hablando de sanciones selectivas a funcionarios del gobierno. ¿Qué espera hacer el chavismo con esta nueva victoria a nivel internacional? ¿Cuál es el futuro que le espera al país en materia internacional? ¿Mayor aislamiento? No podemos esperar nada de los actores que me estás diciendo. O sea, Trump ganó con la minoría de los votos de Estados Unidos. Votó menos gente por él que por su contrincante y es el presidente. La Unión Europea no dijo absolutamente nada de las barbaridades que vimos en cuanto al referéndum de Cataluña. ¿Van a venir ellos a juzgar la democracia venezolana? ¿Van a venir ellos a juzgar que ante una situación de conflicto dijimos que el pueblo decida y decidió por la constituyente y llegó la paz? Que ante una situación difícil como la que estamos atravesando económicamente, igualito vamos a elecciones de gobernadores y el pueblo eligió. Es decir, nos juzgan por ser democráticos, nos juzgan por respetar la decisión del pueblo. Quienes no la respetan, quienes no respetan las decisiones de su pueblo vienen a juzgarnos. Es el mundo de las hipocresías. Nosotros tenemos la razón. Estamos apostando a la paz, estamos apostando a la democracia, estamos apostando a la soberanía. Y cuando tienes la razón, aunque los poderosos quieran condenarte, tú tienes que mantenerte leal a tu razón y es lo que estamos haciendo. Estamos por el camino correcto, el camino de la paz, el camino de la democracia. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? Dejar afuera, dejar atrás los tiempos de la guarimba, de la violencia y concentrarnos en trabajar para superar los problemas económicos que estamos atravesando, para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos y en eso nos vamos a concentrar. Ninguna potencia nos va a sacar del camino que decidimos recorrer, que es el camino de la soberanía, que es el camino de la paz y que es el camino de la democracia. Hay muchísimas preguntas de la audiencia. José Rivas plantea, ¿qué piensa hacer con la delincuencia en los valles del Tuy? La delincuencia vamos a trabajar en tres dimensiones, como te decía al principio. Vamos a recuperar la policía que la desmontaron. Cuando ellos llegaron a la gobernación, Miranda era el octavo estado más inseguro del país. Hoy es el primero en secuestros, el primero en robo, el primero en asesinatos. En el año van 2.000 asesinatos, 500 en el municipio de Sucre. Así que la policía que tenía 8.000 funcionarios la bajaron a 900. Vamos a retomar la policía, vamos a reiluminar las calles y vamos a retomar las políticas de prevención. Políticamente hablando, Miranda era la joya de la corona. ¿Qué representa para usted lo personal? Un gran reto y un gran compromiso. Y puedes tener la seguridad de que vamos a estar a la altura de ese compromiso y que vamos a gobernar para todas y para todos. Yo le mando un mensaje de agradecimiento a todo el pueblo que confió en nosotros, pero también le mando un mensaje a quien no confió en nosotros. Ahora vamos a trabajar por ustedes y nos vamos a ganar su confianza. Vamos a trabajar por una Miranda bonita, una Miranda para el futuro, para la dignidad, para la alegría. Y todo el resultado electoral yo creo que fue la joya de la corona. No es poca cosa. El hermoso resultado electoral que dio el pueblo. ¿Quién ganó? ¿Quién se ganó la corona? Se la ganó la paz, se lo ganó la democracia, se lo ganó las instituciones venezolanas. Mientras muchos decían, es imposible en estas circunstancias, el pueblo dio una lección nuevamente de dignidad y de madurez política. Héctor Rodríguez, gobernador electo a la gobernación del estado Miranda, gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Venezuela.